Bueno, mis queridos amigos, yo quiero enseñarles a hacer un jugo que va a ayudar para muchas enfermedades. Primero que todo, sube las defensas, desinflama el colon, le quita el estreñimiento, le limpia la sangre. Y si usted tiene una persona que sufra de muchos problemas intestinales, sufra de muchas erupciones en la piel, o sea, muchos granos, también tenga mucho acné, entonces yo quiero mostrarles este remedio para que ustedes lo hagan, ¿listo? Pues es excelente, hágalo también para limpiar, hágase una limpieza completa. ¿Qué vamos a usar? Pues yo quiero mostrarles, vamos a usar una papaya, mírenla, una papaya madurita. Vamos a usar una sola hojita de mala madre, una sola hojita. Vamos a usar un pedazo de tuna y vamos a usar la piña. La piña es muy buena para limpiar el organismo, es excelente, sube las defensas y es buena para la retención de líquidos también. La tuna es excelente para hacer una limpieza completa de la sangre, del colon también. Y también para cualquier infección que tenga la persona. Y la mala madre es excelente, es una planta depuradora maravillosa que nos ayuda a eliminar gran parte de cualquier infección, cualquier problema que tenga la persona. Este remedio también ayuda a las mujeres que tienen problemas de ovario poliquístico, de endometriosis, también le ayuda al hombre para la próstata. Mejor dicho, es una muy buena limpieza. Entonces vamos a hacer, vamos a coger un pedazo de papaya, como les acabo de mostrar, mire, un pedazo de papayita. Usted escoge, se levanta en la mañana, lo primero que va a hacer es coger un pedazo de papaya y va a conseguir estos componentes, ¿no? Entonces vamos a coger el pedazo de papayita, vamos a quitarle la cascarita, aunque la cáscara es buenísima también, pero pues no vamos a usar la cáscara. Como pueden ver, vamos a usar solamente el pedacito de papaya, un pedacito de papaya bien bueno. Sí, como pueden ver ahí, un pedacito de papaya bien bueno. Eso. Vamos a echarle el pedazo de papaya a la licuadora. Ahí ya tenemos nuestro pedazo de papaya. Vamos a echar una rodaja de piña. La piña se debe echar con cáscara. Bastante fibra soluble, tiene bastante fibra soluble. Entonces la picamos. Y esto le va a fortalecer el cuerpo. También no olvide que también le ayuda para el ácido úrico, colesterol también. Aquí ya echamos nuestra piña. Vamos a echarle nuestro pedazo de tuna, como ustedes pueden ver. Pedazo de tuna. Aquí está la tuna. No se le olvide que la tuna baja el azúcar en la sangre también. Y vamos a agregarle nuestra hojita de mala madre. Miren, hojita de mala madre también, que ya está lista. Vamos a agregar agua. Vamos a agregarle agua. Mire, este es un jugo verde, pero de los jugos verdes que es curativo. Curativo porque le va a mejorar el sistema digestivo. Va a limpiar la sangre, va a limpiar su piel, va a acabar con cualquier tipo de enfermedad. Además, le va a bajar el azúcar en la sangre también. Entonces, ahí vamos. Espéreme que se me desconectó. Ahí está licuando. Vamos a colar. Se toma un vaso en ahí. De los jugos buenos para cualquier tipo de enfermedad. Es este. Usted lo toma, mire, si hay problemas de páncreas, si hay problemas de riñones, si hay problemas de hígado graso, si hay problemas intestinales, si hay mucho estreñimiento, si también la persona mantiene muy enferma, con debilidad corporal, tómese un jugo de estos. Y la persona que sufre de cáncer también. Usted se puede tomar este jugo en la mañana, todos los días en la mañana. Yo estoy seguro de que la persona se mete un jugo de estos y va a ir al baño. Y aparte de eso, el que va al baño también pues está haciendo una muy buen trabajo en su cuerpo, curando sus enfermedades. Para hipertensión también es excelente, no le va a pasar nada. Entonces, aquí ya podemos ver cómo quedó los componentes activos. Mira, y vamos a tomar un vaso en ayunas, un vasito en ayunas. Es un jugo verde de plantas naturales depurativas, así que no le va a hacer daño. Va a ir al baño, sí, yo sé que le va a dar, o si le da una diarrea no pasa nada, pero también le va a ayudar a bajar de peso. Entonces tómelo en ayunas, tome 15 días, todos los días en ayunas, pare unos 15 días y vuelve a empieza. No olvide que esto es la naturaleza actuando en su cuerpo. Entonces no se preocupe por el azúcar, ¿será que sirve para las personas que son diabéticas? Claro que sí. Y para personas que quieren desinflamar todo el sistema, esto les va a ayudar a desinflamar todo el sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema linfático, hormonal. Entonces no olvide hacerlo todos los días en ayunas, todos los días en ayunas. No olvide, el doctor Jorge Ramírez está para servirles.
contácteme al 319, otra vez 319-2649. No olvide greenlinemedicinasalternativas.com, ahí pueden mirar todos nuestros remedios, ¿vale? Y hágase este jugo, la persona que tenga cáncer, enfermedades crónicas, problemas crónicos, estreñimiento crónico, hágalo juicioso y verá que le va a servir mucho. Dios los bendiga.